vengo a maquillarme con productos nuevos que ha sacado She Glam. Vengo a probar también un corrector que me llamó mucho la atención de Lovely, un spray fijador de W7 y por fin voy a poder probar la sombra de About Face. Así que no me voy a entretener más y comenzamos el vídeo. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis todos muy bien. Os doy de nuevo la bienvenida a mi canal y os invito a que os suscribáis, que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que subo un vídeo. Y os dejo por aquí abajo el enlace de mi Instagram para que vayáis a verlo y os suscribáis también. ¿Cómo se nota que hoy el lunes que he hecho la intro? Pues unas 300 veces. No me salía, me he equivocado 300 veces, lo que digo, de lunes estamos. Mirad, hoy como os he dicho, la intro no la voy a volver a repetir, si no me equivoco. Vengo a probar productos nuevos que ha sacado She Glam y algunas cositas que me llamaron la atención. Así que bueno, como veis ya traigo las cejas hechas. He probado, bueno, llevo probando un tiempo un producto que sacó NYX, que os lo he grabado en un reel, no sé si lo he subido ya o lo subiré en estos días. Así que bueno, no os voy a hacer más spoilers, ya os hablaré más detenidamente de él. Mirad, para fijar la ceja voy a usar un producto nuevo. Bueno, nuevo no es, sino que ha llegado nuevo a la tienda donde yo compro alguna vez maquillaje. Y la verdad es que había escuchado opiniones tanto buenas como malas. Yo me he arriesgado a comprarlo, así que mirad, os lo voy a enseñar. Este producto es de la marca GoToBe. Ya sabéis que esta marca tiene productos para el pelo, que una laca buenísima es de esta marca. Además el envase también es amarillo, que es como aplicarte pegamento. Es un producto 2 en 1 porque sirve tanto para cejas como para los pelitos bebé, con lo que está muy bien. De fijación es la fijación 6, o sea, la máxima que hay. Y mirad, os lo voy a enseñar. Pone que el 96,3% de sus ingredientes son de origen natural. Y mirad, es así. Bueno, esta es la alarma, que no se la ha quitado. Ya, fuera. Bueno, pues el envase es así. La verdad es que es muy grande. Es como una máscara de pestañas. Y mirad, vamos a abrirlo. Es así, el gupillón es bastante grande, cosa que ya sabéis que no me gusta mucho porque al final tienes que ir con más cuidado, pero bueno, si funciona bien me da igual. Y es pues un gel transparente, así que bueno, el gupillón es de pelito y aparte es como, a ver, es como plano por un lado y por aquí abajo está como más abombadito. Así que bueno, vamos a probarlo. Me voy a coger mi espejito. Y así tengo más cuidado. Yo, mira, yo me las peino siempre un poquito para acá. Después me vuelvo esto para atrás para que impregne bien. Y ya me las vuelvo a peinar de la forma que quiero. La verdad es que la consistencia es muy buena. Tiene bastante densidad. Cosa que la verdad es que me gusta mucho. Ahí. Voy a hacer la otra. Vaya cambio, he metido mis cejas, ¿eh? No sé si os acordáis de la vez que me pasé depilándomela. Están ya son mis cejas y es que están ya súper bien, vamos. No he vuelto a irmelas a depilar, la verdad, porque me las veo también que digo, a ver si cuando vaya a algún sitio se las cargan. Entonces estoy ahí haciéndolo yo despacito, pero la verdad es que están ya genial. Mirad, como dice que sirve también para los pelitos estos, como tengo por aquí pelitos sueltos, pues vamos a ver. El primer que quiero probar es este, que lo ha sacado nuevo She Glam. Este lo he cogido porque se me asemeja bastante al primer hidratante de Milk, ese que es verde, que la verdad es que siempre me ha llamado mucho la atención. Nunca lo he comprado, la verdad, porque tiene un precio bastante elevado y cuando vi este pues lo he querido probar. Se llama Good Grit Hydrating Primer y mirad, su precio, os lo voy a decir, no os voy a leer lo que pone She Glam porque pone primer agarre hidratante, listo. Su precio es de 5,99 €. Y ya está, es que no pone nada más. Que pone que tiene silicona, o sea, está libre de silicona y nada más. Así que bueno, vamos a abrirlo. Mirad, es así el bote. Como veis, es que se parece muchísimo al de Milk, así verde. La verdad es que a mí estos primers me gustan muchísimo porque hidratan muy bien la piel, la deja súper fresquita y aparte la deja un poquito pegajosita, con lo que nos viene bien para que las bases se adhieran mejor. Que tenga a mi perrita aquí conmigo, porque la pobre si no se queda ahí fuera sola y se mete aquí conmigo, pero está aquí dando vueltas, así que si escucháis las patitas son de ella. Mira, bueno, viene en formato pan y vamos a ver. Bueno, ahora hasta que salga, ya, mira, es así, tiene una textura muy ligerita, es súper fresquita y vamos a... ¡Wow! Eh,
Tiene un olor así muy agradable, como un poco, me huele un poco como a mentolado. Tampoco mucho, pero sí me ha venido así un poco de olor a mentolado. Me encantan estos primers. Es que notas una hidratación súper intensa. Me encanta. Mirar, el primer se ha sentado súper rápido. O sea, nada, ha tardado segundos. Notas la piel súper hidratada, además súper fresquita. Y mirar. ¿Veis? Está súper pegajosa. La verdad es que el primer de momento muy bien. Mirad, la base que voy a usar es esta de la gama hipoalergénica de Bell. Llevo muchísimo tiempo sin usarla, es la Just Friend Skin. Y la verdad es que es una base que tiene una cobertura media, muy buena, se puede modular y aparte es así un poquito hidratante. Lleva extracto de quinoa, aloe vera y extracto de té blanco. Así que voy a agitarla un poquito porque llevo mucho tiempo sin usarla. Lo único que no me gusta de esta base, os voy a decir el tono, yo me la tengo en el tono 02 natural. Es Clean Beauty, el 85% de sus ingredientes son de origen natural y es vegana. Que lo único que no me gusta de esta base es que formato gotero y al final termina hecha un cristo siempre. Yo tengo mucho cuidado por las camisetas porque es que es horroroso, mirad. Es bastante densita, eso sí que es verdad. Nada, voy a poner una mijita más si quiere salir, claro. Después de 300 veces sacando el gotero he podido conseguir echarme un poquito más. No me voy a echar más y si después me hace falta, aplico un poquito más. Mirad, voy a aplicarlo con mi brochita esta de Siglan, que sabéis que me encanta. El corrector que quiero probar es este de Lovely. Este lo vi el otro día bicheando por la web de Maquillele y me llamó mucho la atención. Se llama Fresh and Juice. Es un corrector, lleva extracto de cucumber y solamente lo había en este tono. Y mirad, su precio me costó 3,99 € y lo que nos pone es que es un corrector facial iluminador con extracto de pepino, fresco y tiene una cobertura media edificable. Contiene ácido hialurónico y vitamina E y es cruelty free. La verdad es que tiene muy buena pinta, lo único que es que solamente hay un tono y es lo que no entiendo. No sé si hay que acompañarlo de otro corrector o este corrector solo nos va a servir. Así que bueno, yo lo voy a usar por sí solo y ya veremos qué tal. Mirad, el aplicador es así y vamos a ver. ¡Qué bien huele! Huele fenomenal y además es bastante fresquito. Voy a aplicar aquí, voy a aplicar aquí y voy a usarlo también como prebase de sombras. Mirad, me lo voy a aplicar con esta brochita que es la 120 de Corazona, que esta la estoy usando ahora muchísimo para aplicarme el corrector y me encanta. Así que bueno, voy a empezar por aquí. Oye, pues el tono la verdad es que no me queda tan mal. Súper fresquito, como veis, se trabaja muy bien, se funde muy bien con la piel, huele muy muy bien, tiene una cobertura muy buena, como podéis estar viendo ahí, o sea, y del tono me está fenomenal. Oye, la verdad es que es fenomenal, mirad, tiene muy buena cobertura. Vamos a esperar a que se asiente un poco y ahora vemos la sensación que me deja. Ya ha pasado un ratito desde que me lo he aplicado. La verdad es que muy muy bien, ¿eh? O sea, me ha sorprendido muchísimo. Porque es que cubre muy bien la zona de la ojera, no hace falta reaplicar. Tiene muy buena cobertura y la verdad es que deja la piel súper hidratada, no ha creado pliegues. No sé cómo se comportará a lo largo del día, pero lo que es ahora, la verdad es que fenomenal. Para sellar el rostro voy a usar los polvos Close Up de Nabla. Voy a coger la bolita esta de Gotti, que me gusta mucho. Nada, voy a coger una poquita cantidad, voy a descargar un poquito en la mano.
Y nada, voy a hacer ya la cena de la ojera. Ahora ya la verdad es que no sello mucho porque ya hace un frío que pela, entonces no es necesario sellar tanto. Nada, un poquito por aquí. Las aletas de la nariz. De iluminador voy a usar este de Crash Cosmetics, los iluminadores líquidos en el tono Cádiz. Este la verdad es que no lo termino de usar mucho porque es que no me termino de llevar bien con él. El aplicador es así, así que voy a aplicar un poquito en la mano. Mirad. Y voy a coger una esponjita. Y nada, voy a aplicar aquí. Es un iluminador muy bonito. Yeah. Pero es verdad que al final no sé por qué no lo uso nunca. Las veces que lo uso no me ha terminado de convencer mucho. No sé si a lo mejor por la forma que lo he aplicado, pero no me ha terminado de convencer. Ahora la verdad es que muy bien. Se distribuye muy bien, la verdad. A mí es que este tipo de iluminador es verdad que siempre me gusta aplicarlos con la mano. Pero este no me ha, lo que os digo, no me ha terminado de convencer con la mano. Pero ahora con la esponja, verdad que queda muy, muy bonito, ¿veis? Y queda muy, muy integrado. O sea, que muy bien. Lo tendré que usar más. Voy a aplicar un poquito en la nariz y aquí un poquito. De bronceador voy a usar este de Lovely, de los Milky Chocolate, en el tono medium. Es un bronceador mate, pero la verdad es que me gusta muchísimo. Me encanta este tipo de bronceadores. Además tiene muy buena pigmentación y se trabaja muy bien con él, mirad. Con una sola pasada. Que se trabaja fenomenal. Colorete, voy a usar este de Camaleón Cosmetics, que son los Magic Blush. A mí esto, la verdad, es que me gusta muchísimo este tipo de productos porque, mirad, os lo voy a enseñar. Es un producto que es negro y después al contacto con las mejillas se queda un color súper bonito porque reacciona al pH. El problema, bueno, la esponjita que viene de silicona no sirve absolutamente para nada. Y el problema es que es súper grande para el producto que viene, para la poca cantidad de producto que tiene. Entonces al final lo tengo ahí en el cajón y de vez en cuando me acuerdo de usarlo, pero es que ocupa mucho, la verdad. Así que bueno, voy a aplicarlo con esta esponjita de... con esta brocha de corazona, que es la 102, que la verdad es que funciona muy bien. Y nada, ir cogiendo poquito porque, como digo, como va reaccionando con el pH, pues en un momento sube el color. Que son productos que son súper bonitos. Además, el tono rosadito que deja es precioso. Una vez acabado ya el rostro, vamos a pasar con los ojos y aquí viene ya lo bueno. Mirad, como dije, cuando llegó a maquillarle a la marca Boutface, tenía muchas ganas de probarla. Vamos, que ha llegado hace poco, pero bueno, que tenía muchas ganas de probarla, pero son productos elevados de precio. Ha llegado tanto delineadores de ojos, como coloretes, como sombras de ojos en una infinidad de tonos. Y es lo que os digo, las sombras de ojos cuestan 18 euros, son bastante elevadas, son sombras mates de larga duración, o sea que aguantan todo el día, son sombras líquidas. Y mirad, son así. Se llama Matte Fluid Eye Paint. Yo me la cogí en el tono Freaket. Entre los miles de tonos que vi, quise probar una que fuese un tono, pues eso, que si quedaba a lo mejor a parche, se pudiera disimular un poco. No quería coger un tono potente, no me quería arriesgar mucho. Y además, aparte, es que a mí estos tonos me gustan muchísimo. Mirad, es así. La verdad es que me esperaba el envase un poquito más grande, que viniese mayor cantidad, pero bueno, está bien, la verdad. Trae, a ver si os lo puedo decir, trae 4,5 mililitros. Y mirad, os voy a leer lo que pone. Como os he dicho, 18 euros. Y lo que nos pone es, consigue una pigmentación de lo más intensa con los Fluid Eye Paints de Boutface. Este pigmento de acabado mate está disponible en un montón de tonos diferentes para que puedas elegir el que más te encaje con tu look. Conseguirás de una sola pasada una pigmentación alta y además su fórmula permite modularla sin problema. También podrás usarla como delineador y su fórmula líquida es de acabado mate suave, cruelty free y vegana. Mira, os voy a enseñar la de tonos que hay. No sé si lo podéis ver ahí. Mirad. Espero que lo veáis bien. O sea, una infinidad de tonos, tanto tonos rojizos como tonos azules, verdosos, rosa, amarillo, o sea, a ver, ¿qué más? Que se me ha salido. Blancos, o sea,
lo que os digo, infinidad de tonos. Entonces, bueno, yo me quise coger este porque a mí, lo que os digo, este tipo de tonos me gusta muchísimo. Así que os lo voy a enseñar. Mirad, viene así. Viene con este aplicador. A mí este tipo de productos me gustan mucho porque se aguantan bien durante todo el día, no tenéis que retocar. Ya sabéis que tengo sombras así de la marca danesa Mairi, que son mucho más caras, por eso quería probar esta. Y la verdad es que funcionan muy bien. Son productos caros, pero es verdad que con muy poca cantidad es suficiente y tenéis ahí sombras para muchísimo tiempo. Así que bueno, vamos a usar esta. Voy a usar el pincel si lo encuentro. Vale. Voy a estar usando este pincel, que aunque esté manchado, está lavado. Está manchado por la sombra de Danesa Mairi, que este me gusta muchísimo para aplicar la sombra de Danesa Mairi, así que voy a usar esta. Esta es de la marca Eyeshadow, de una manta de pinceles que cogí para los ojos. Así que bueno, voy a coger y voy a aplicarlo en la mano, como hago las de Danesa Mairi. Mirad, el color es preciosísimo, me encanta. Y voy a coger un poquito con la brocha, voy a descargar un poco. A mí este tipo de tono me vuelve loca. Y nada, y vamos a aplicarlo aquí. Es un color muy, muy suavito, pero se trabaja muy bien. Qué bonito. A lo mejor diréis que es un color muy ñoño, pero es que a mí me encanta. Mirad, os voy a hacer un poquito más de zoom. Ahí, mirad. Un color súper suavito, pero muy, muy bonito. Por lo menos a mí me gusta muchísimo. Voy a aplicar un poquito más. El otro voy a probar a aplicarlo directamente en el ojo, a ver qué tal. Mira, se puede modular sin ningún tipo de problema. No va a mover nada de los productos de debajo, o sea, no va a moverlo de abajo. No está creando pliegues ni parches. Y se difumina, que es una pasada. Cuesta menos trabajo de difuminar que la de Danesa Mairi. La de Danesa Mairi tenéis que ir como más rápido. Y esta, sí tenéis que ir rápido porque son sombras mates que se secan. Pero que, joder, pero que se trabajan muy, muy bien. Buah, me encanta. Que me meto el pincel en el ojo. Una maravilla. Mirad, la otra la voy a aplicar directamente en el ojo. Vamos a ver qué tal. Voy a poner aquí. Ahí, como veis. Y ya la voy a trabajar. Si la aplicáis directamente en el ojo, tiene mayor pigmentación desde primera hora que si la aplicáis en la mano, cogéis con la brocha, le da tiempo como a la brocha absorber más producto que si la aplicáis directamente en el ojo. La verdad es que muy, muy bien, ¿eh? De delineador voy a usar los Cupiarros de Nabla en el tono, pues me imagino que se llamará Black, exacto, en el tono 4. Que estas son sombras que, así como en formato stick, que sirve tanto para delinear como para crear, o sea, para como sombra, que las puedes después difuminar con un pincel. Y la verdad es que a mí me gusta para delinear, porque como sombra en sí no me termina de convencer, pero para delinear el ojo sí. Pestaña, voy a usar esta nueva de Essence que ya os la he enseñado, se llama Lash Without Limits en el tono black. Es una máscara de pestaña que es una maravilla, vamos. El gupillón es así, es de silicona, pero es súper flexible, o sea que muy bien. Para fijar todo el maquillaje voy a estar probando este spray de W7, que es el Vitamin C Fixer. Es un spray fijador de acabado de WIP, de larga duración.
Mirad, me costó 2,95 € y lo que nos pone es que es un fijador de maquillaje en spray de vitamina C. Se trata de un spray que ayuda a fijar y a mantener impecable el maquillaje después de su aplicación. Ideal para evitar que este se mueva y que quede fijo por más tiempo. Además, deja la piel con una sensación fresca e impecable, dando un aspecto más jugoso. Contiene vitamina C y extracto de cactus y es vegano. Así que bueno, vamos a abrirlo. Que está así un poco amarillo porque creo que se me ha salido, porque lo tenía guardado tumbado y se me ha salido un poco. Así que bueno, voy a intentar abrirlo. Lo he limpiado un poco la boquilla porque se había salido. Mirad, lo voy a agitar y vamos a aplicarlo. A ver. Ahí. La verdad es que tiene, como habéis visto la primera, se ha escupido un poquito, pero ahora tiene una bruma finita. Pero no me huele así a nada. No sé, voy a aplicarlo en el rostro. Tiene una bruma, la verdad es que es muy finita. No tiene así un olor en particular. Me huele como otros sprays que tengo. Pero la verdad es que deja la piel un acabado muy bonito. Como hidratado, como así jugoso. No sé, me gusta muchísimo. No sé lo que aguantará el maquillaje, pero bueno, ya os contaré. Mira, para los labios, la verdad es que cuando lo vi en Siglam me llamó muchísimo la atención. Es nuevo también, es un producto nuevo y claro, lo he tenido que comprar. Mirad, es esto. Es un kit para los labios de glitter. O sea, es súper curioso. Os voy a contar, bueno, no, os voy a contar, no, os voy a decir lo que cuesta directamente. El precio es de 5,49 €, lo había en 3 tonos, yo me cogí el tono debutante, que es así un tono nude, después había un tono más rojizo y un tono como más amarronado. Yo me cogí como el más clarito. No os voy a decir nada de lo que pone. Lo que sí es verdad, que sí pone los pasos que hay que seguir, que eso está muy bien. Así que bueno, vamos a abrirlo y vamos a ver. Mirad, vienen todos estos productos. Por aquí viene el lápiz para delinearnos el labio. Que mirad, voy a hacer el swatch. Este es el tono del lápiz. No me llama mucho la atención el tono del lápiz, pero bueno. La verdad es que es súper cremosito y súper blandito, o sea que muy bien. Luego viene aquí una brochita para aplicarnos lo que es el producto. Luego esto, que yo creo que es como un pegamento. Vamos a abrirlo. Que viene con este aplicador. Sí, huele... huele fuertecito, como un poco a pegamento. No a pegamento en sí, pero huele un poco fuerte. Y después vendría esto, lo que es el glitter para los labios. Que mirad. No lo voy a volcar mucho porque si no se me va a caer. Viene totalmente soto, o sea que cuidado a la hora de abrirlo. Así que bueno, voy a... aunque no me termine de convencer mucho el tono del labial, o sea, el tono del labial no, el tono del lápiz lo voy a aplicar y así uso todos los productos. Voy a darle un poquito con la yemita de los dedos para difuminar un poquito. La verdad es que el lápiz muy bien, es súper suavito. Mirad, ahora el paso 2 sería aplicar esto por todo el labio, así que vamos a aplicarlo. Ahí. Y ya es pegamento, vamos. Voy a coger con la brochita esta, con la parte esta. Voy a abrir el bote con mucho cuidado. Nada, voy a coger un poquito y me lo voy a ir aplicando. Mirad, la brocha la he tenido que ir mojando poquito a poco para que cogiese bastante cantidad de producto e ir depositando en el labio. La verdad es que es muy fácil, es pegamento porque si juntaba los dos labios se quedaban pegados el uno con el otro. Ahora ya, como está totalmente cubierto, está bien, no se pegan, mirad. No se pegan los labios. Es una sensación, pues eso, como de llevar un poquito de rugosidades en el labio, ¿no? Por así decirlo. Pero la verdad es que queda muy, muy bonito, me ha gustado mucho, la verdad. Práctico. Bueno, pues ya lo que queramos cada uno.
Yo qué sé, yo para todos los días no me lo pondría porque no es porque se tarde mucho, porque habéis visto que no he tardado nada, pero no sé, yo esto todos los días como que no. Para ocasiones especiales, para algún día así, pues bueno, pues sí, la verdad es que es una cosa muy bonita. También lo tengo que probar a aplicarlo encima de otros labiales para ver qué tal funciona. Pero la verdad es que bueno, está chulo. Así que nada chicos, pues este sería el último producto que hemos probado. Os voy a dejar unos primeros planos y ahora os cuento qué me han parecido los productos. La verdad es que la piel me encanta como está. A mí los looks así sencillos y naturales, ya sabéis, me encantan. Mirad, lo primero, el producto este para la ceja, para fijar la ceja y los pelitos bebés. Lo que os he dicho, a mí para los pelitos bebés no es algo que me termine de convencer. Lo uso así en ocasiones muy especiales porque es verdad que como yo lo tiro para arriba y llevo ya laca y todo eso, pues se me queda un poco enganchado. Pero bueno, bien, la verdad es que ha mantenido los pelos bien subiditos, así que fenomenal. Para las cejas, pues fenomenal porque están súper duras. Y ya sabéis que a mí me encantan las cejas, que estén bien fijas y bien duras. Y este está súper duras, así que muy bien. El primer de Sheila muy bien también. Noto la piel súper hidratada, es súper confortable. No sé, no es un primer nada pesado. Aparte refrescaba la piel y la deja pegajosita, así que muy muy bien. El corrector de Lovely, o sea, me ha sorprendido una barbaridad. No ha cuarteado nada la zona de la ojera, no ha creado pliegues. Está súper hidratada, es como si no llevase nada aplicado, súper confortable. Ha cubierto muy bien, así que me ha sorprendido muchísimo. No sé cuántos rangos de tonos de piel cubrirá. A mí la verdad es que es muy bien, me ha cubierto muy bien y el tono está perfecto, así que para mí me ha sorprendido mucho. La sombra de ojo, pues las ganas que tenía de probarla, el tiempo que me he llevado con ella en la cesta y es un sí rotundísimo. O sea, sobre 10 le pondría un 15. Me ha encantado. La he trabajado mejor que la sombra de Danessa Mayri. La sombra de Danessa Mayri tienes que ir con más rapidez. Esta tienes que ir con rapidez, pero puedes ir más tranquilo. A ver si me entendéis. O sea, se difumina bien, sin ningún problema. No ha creado pliegues. Se puede trabajar tanto aplicando el producto en la mano como directamente en el ojo. O sea, la pigmentación es buenísima. No sé, la calidad del producto es muy buena. O sea, que muy, muy bien, la verdad. Está totalmente seca. Nada, no me he traído nada de producto. O sea, el color este para mí es precioso. O sea, que muy bien. Me voy a hacer con más tonos, voy a ir poquito a poco. Porque, como os digo, cuesta 18 euros. Es muy elevado el precio. Pero la verdad es que yo me he enamorado ya de ella. Así que os la tengo que recomendar sí o sí. Y lo último, pues el glitter para los labios. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Lo quería probar. Cuando lo vi digo, esto es una tontería, pero yo lo tengo que probar. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Es muy bonito. No es nada... O sea, es verdad que si apretáis los labios notáis lo que os digo como rugosidades, pero no se nota nada incómodo. Es como si no llevaseis nada aplicado, solamente se nota si pegáis los labios. Ahora... Si yo estoy hablando, no noto nada. Me gusta mucho lo que os digo, porque está el labio súper súper brillante. Es algo muy curioso, la verdad, que nunca me había aplicado. Pero la verdad es que me ha gustado muchísimo también. Así que nada, chicos, comentarme de las últimas novedades que han ido saliendo. Que la verdad es que cada vez que te metes en cualquier web, novedades, novedades. Y Siglan además se está poniendo las pilas, que es horroroso. Porque cada vez que me meto, siempre hay novedades. Ahora ha sacado una colección nueva de los... Bueno, como de los ositos estos. Estos que hay, uno azul, uno rosa, que no sé allí cómo se llama. Yo aquí tampoco me acuerdo, pero bueno, sé lo que es. Teddy no sé qué. Que la verdad es que esa colección no me ha llamado la atención, menos mal. Pero que lo que os digo, cada vez que me meto, o un primer nuevo, o una máscara de pestañas, o una base, cualquier cosa. Así que fenomenal. Una ruina, eso sí, para nosotros, pero bueno, cosas que me gustan, así las voy probando. Así que nada chicos, pues con todo esto estaría el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado, deditos arriba. Si podéis compartir, así me ayudáis a mí a que siga creciendo el canal poquito a poco. Y nada, daros de nuevo las gracias un día más por haberme acompañado y nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme. Mirad, hoy he querido aguantar con el maquillaje durante todo el día. Me maquillé sobre las 11:30, son las 8:30, llevo unas 9 horas maquillada, pero es que necesito ya ducharme y lavarme la cara. Pero quería comprobar los productos, sobre todo las sombras de About Face, qué tal me había aguantado. Mirad. La verdad es que la piel está súper bonita, como podéis ver, está aquí súper radiante, nada pesada. Sí, empiezo ya a notar que me sale un poquito de grasa en la zona de la nariz, solamente
Por el resto está la piel intacta. No, por aquí no está nada, nada grasienta. Solamente la zona de nariz un poco. Mirad las sombras. O sea, espectaculares. Están intactas. No han creado pliegue, no se han movido, siguen con la misma potencia. O sea, muy, muy bien, me ha encantado. Después el primer, la verdad es que me he notado la piel súper hidratada durante todo el día, nada pesada. Así que la verdad es que muy bien, que me ha gustado mucho. Y lo de los labios, chicos. Lo de los labios, mirad, aún se sigue notando el delineado, he comido y todo. Y se sigue notando todavía el labio perfilado, un poquito de purpurina. La verdad es que me ha aguantado muy, muy bien. Yo me pensaba que, digo, al rato se me había ido. Pues nada, he comido, me he lavado los dientes y todo eso. Se ha ido ya un poco, como podéis ver, pero es que el delineador está ahí. O sea, es lo que me ha sorprendido. Todavía están como un poquito pegajositos y lo que os digo, tiene todavía purpurina. Así que la verdad es que la piel ha aguantado muy, muy bien. Los productos también han aguantado muy bien. Y la verdad es que estoy súper contenta con el maquillaje que he probado hoy. Así que nada, yo con esto no quiero poner los dientes largos, pero bueno, vosotros sabréis. Yo lo que os digo, si quiero hacerme con más sombras de Body Face, las meteré en la cesta y de vez en cuando iré pidiendo alguna, porque la verdad es que me ha gustado muchísimo. Así que nada, chicos, pues me despido aquí y nada, un besito enorme.